Venga, ¿cuánta influencia tiene su tío en que usted sea hincha del América? ¿Lo presionó en algo? ¿Le motivó? No, mi mamá me dijo que yo podía ser del América del equipo y yo elegí América. ¿Y qué hubiera pasado si este man le dice que quiere ser hincha de Nacional, Cali o cualquier otro equipo? No, le tocaba que irse de la casa, le tocaba que irse de la casa. Y se hizo la primera parte de la tarea, ya está hecha. Se clasifica con altibajos. ¿Qué esperar ahora? Buen juego, un poco más de efectividad en la parte delantera. No, simplemente necesitamos que mejore un poquito la defensa, los veo que están muy lentos. Pero creo que hay con qué hacer la pelea para los finales. Hay 6 equipos grandes metidos dentro de los cuadrangulares, 2 como Cúcuta y Petrolera que pueden complicar. Mejor que toque con grandes de una vez, porque si sigue la tendencia, pues América obviamente zafaría porque a todos los grandes les ganó. No, porque de todas maneras para ser campeón hay que ganarle a todos, independientemente de quién sea el rival. Aquí no hay que elegir entre uno y el otro, no, ganarles a todos. Hay que salir con toda, con cualquiera. Ninguno está para irse hacia atrás, todos van hacia adelante, y más con América. Usted sabe que los grupos, equipos, llamados chicos, siempre con América se han crecido para hacerle la pelea. Por lo hecho, en los todos contra todos, ¿alcanza el juego para esperar mucho más, ilusionarse? Sí, siempre, siempre. De todas maneras, América hace sufrir el último minuto, pero ahí vamos. Cabeza de serie, ojalá toque con el Cali. Regáleme, ¿qué le gustó y qué no le gustó de toda la fase regular? Lo que me gustó fue como la parte en el terreno de juego, como el estilo, el toque-toque, la tenencia de balón. Lo que no me gusta es la falta de efectividad arriba. Tuvimos para hacer más goles en el primer tiempo y no sufrir tanto en el segundo. Todo contra todos en cuanto al equipo, mi América. Lo veo muy lento en defensa. La verdad que sí necesito que mejoren bastante esa parte porque lo veo lento, lento, lento. Y para llegar a una final necesitamos pues que estén más concentrados en la cancha.